Una persona de la categoría del rey Felipe siempre ha estado acostumbrada a calurosas recepciones por parte del público al que visita durante sus giras o comparecencias. Sin embargo, las medidas sanitarias que se han implementado actualmente impiden dicho baño de masas, y él ya siente esto. Durante su presencia en la entrega de los premios Princesa de Asturias, tuvo tiempo para destacar los gestos de aprecio y cariño que siempre ha recibido, a los cuales ha tenido que renunciar a regañadientes. En más de una ocasión al rey de España se le han olvidado las restricciones y se ha saltado el protocolo para saludar como siempre lo ha hecho, algo que la monarquía tiene prohibido en tiempos de COVID. El valor de estrechar la mano, de un abrazo, de una caricia. Un afecto que entre todos hemos cultivado a lo largo del tiempo. Esto es lo que más extraña el jefe de Estado, desde los últimos meses, en los que se ha limitado a saludar a la distancia a aquellos a quienes le solía ofrecer un caluroso cariño. Cambió los apretones de mano por la extensión del codo como método de saludo, gesto que ha sido recomendado por las autoridades desde el comienzo de la crisis. Si se le pregunta al rey Felipe, claramente volvería a las tradiciones, pero por ahora deberá apegarse a lo establecido. Sin embargo, recordó a todos durante dicha entrega de premios lo mucho que extraña esa sensación. La ceremonia a la que asistió junto a su familia se desarrolló en las condiciones más atípicas de toda su historia, ya que el distanciamiento...